Muy bien, mis compas, en el video de hoy es un momento histórico. Hoy les iba a sacar un vlog, pero creo que se los voy a sacar mañana, mi compa. ¿Por qué? Porque hoy es un día histórico, mi compa Jeff y David juntos por fin en un video y vamos a reaccionar en vivo, mi compi. Así que, mi compadre, este video justamente lo están sacando en vivo. Así que vamos a darle, mi compa. Ya hay muchos aquí esperando a que salga el video, mi compa, y nosotros vamos a ser uno de ellos y lo vamos a comentar, mi compa, en español. Así que, mi compadre, vamos a darle. That is so cool. It's like a Tron camera. Yeah. Is that an anamorphic? No. No? Just a little small, like, little pancake ones from eBay. Ok, les voy poniendo aquí abajo. No sé si están viendo, aquí le aparecen los subtítulos, mi compa, pero igual lo vamos a ir comentando aquí nosotros, mi compa. Así que, watchemos. Grocery stores after a man. Wait, ours is called Tesco's and Waitrose's and Lidl. Yeah. And you guys have Vons, Ralphs, and Trader Joe's. To me, do you even need a ball? Doesn't just a nice fucking shake get the job done? Some of them, yeah. What are we talking about again? We're talking about. No, yeah. I feel like when you make. Lo que sí vemos, mi compa, es de que a pesar de que este güey de David está en otro lado, o sea, Estados Unidos. La gente se sigue viendo chiquita al lado de él, güey. O sea, me da curiosidad, Jeff, si realmente está a la altura, o sea, de altura, de tamaño, mi compa, al lado de este güey. Es una de las cosas las cuales sí me ha dado un chingo de curiosidad y sí quiero ver, mi compa, si está muy chaparrito Jeff o si están tantito, porque la diferencia sí es, David es muy alto, mi compa. Creo que mide 1.90. Entonces, imagínate llenar músculos de 1.90, mi compa, es muy complicado. Y este güey lo está logrando, bueno, lo logró, sin nada más, te deja bien la estética, güey. You put it in a blender, then you put 9 balls, then you shake it up, tornado mix for 5 minutes. I feel like, unless you're putting in just like pure rocks, like undissolvable rocks, like just any BCA powder, should crunch it up. I've been making ninja creamy recipes, and I use a little bit of xanthan gum, and I tried doing it here, it just did not go well, because it just thickens up. And you're going full like Heisenberg chemist, like xanthan gum, like doing it all yourself. Ay, imagínense la producción de estos vatos para simplemente hacer unas simples fotos y videos, güey. Porque esto creo que es para el Gymshark, creo que es la marca que los patrocina a estos vatos. Y les meten producción chingona, mi compa, una producción muy chingona. Lo que sí vemos es que David sigue manteniendo sus pinches hombros, güey. Esos hombros nunca se le van a ir, güey. Los hombros son la clave, mi compa, de David. How was the shoot, James? Successful. You think it was successful? What were we shooting? I don't know, some legacy stuff, some interesting, just nostalgic legacy stuff. Yearly therapy session with David, done. Imagine if I was just crying over here in the corner. I love this camera. It is cool. Para los que tengan curiosidad, mi compa, David graba con una FX3, mi compa, que es esta que está aquí, la verdad sí está algo cara, pero es cámara de cine. Cámara de cinematográfica, mi compa. Es de las más baratas, hablando de cámaras de cine, mi compa. Imagino que hay que tener otras, pero con las que graba desde que salió, creo, esa cámara, mi compa, es con esta cámara. Le digo porque en varios videos he visto que la menciona mucho, que le gusta esa cámara y es con la que graba, mi compa. Este no es hermano de Ronnie. No, ¿verdad? Si saben, si es hermano de Ronnie o primo de Ronnie, pónganmelo abajo en los comentarios. Chingado, aquí no va a salir Jeff. Chingado, man, estoy esperando a Jeff, güey. Es just making sure. I mean, the only three variables. Entonces, imagínate, de pensar que ahorita va a salir Jeff, en unos momentos va a salir Jeff. Yeah.
maybe something like a massage, a little ice bath, maybe a sauna or two. You guys like that? It's been proven that things like that, they're called recovery modalities, and you don't have any. So how are we going to get you to recover faster so that you can put on more tissue faster so that you can be more competitive? Hold on. So you can be more competitive. Well, to be continued. David, I'll leave you to it. This is it. Moment of truth. Raspberry Lem Fuckinade. That looks amazing. This is the god flavor. Yo no soy fan de los preentrenos. Creo que esta marca de este güey es un preentreno, mi compa. Yo en sí solo he probado un preentreno y les digo que me hizo mal, mi compa. Entonces este güey fomenta mucho los preentrenos. Les digo, a mí me hizo mal, me dio ansiedad. Yo no soy en contra de los que usan preentrenos, pero tengan cuidado, mi compa. Just this is it's the one. If you guys aren't seeing this video, I'm officially a Euphoria athlete. Use code Sawyer. Yeah, that looks very nice. Tastes exactly like raspberry lemonade. You think you're special, you do. I can see it. Hay muchos eventos de esos en Los Ángeles, mi compa, de fisioculturismo. Acá en México sí hay, pero nada que ver como los que hacen allá, mi compa. Allá creo que hacen como unos 5 o 4 al año, mi compa. Aquí con trabajo hacemos uno o dos, que el más grande se llama Mr. México, mi compi. Y se pone bueno, y ya les voy a ir a grabar ahí, mi compa, el Mr. México. Pues imaginan que el Mr. México invirtiera, mi compa, invirtiera buena lana y traiga a, aunque sea uno, mi compa, no a David, sino a otros, mi compa. Puede traer a otros vatos, mi compa, pagándoles buena feria para que vengan, mi compa. Y creo que Mr. México estaría a nivel, mi compa, si empieza a traer más personas. Que David es muy estético, mi compa. Es lo que les digo, David tiene unos hombros muy chidos, muy bien trabajados, pero lo que no tiene es tamaño, mi compa. Jeff, yo siento que sí tiene un poco de tamaño, y es lo que me da curiosidad, y es lo que quiero ver, mi compa. Quiero ver la diferencia, si sí se ven tan iguales, porque luego he visto videos donde los comparan y se ven muy similares, mi compa. David sin camisa es otro nivel, güey. Así con camisa lo puedes ver delgado, pero al quitarse la camisa, mi compa, cambia un chingo. Y de seguro en este video lo vamos a ver a los dos sin camisa, mi compa. Así que estamos a punto de ver a Jeff y a David sin camisa, güey. By the time this video is live, it'll be up. Actually, you know, I'll make it live this video. As soon as this video is out, the new flavor's out. No, está disponible para México, mi compa. Pero si lo está y alguien lo compró, díganme en el Instagram qué tal. You think I could take Bradley Clinton in a fight? It's a street fight. I got up to like 265. In a quarter mile, turn left on Admiralty Way. Comes with the seatbelt? How you doing? Oh, stay safe. Ahí está, mi compa. Tenemos a Jeff. Jeff entra al video. Jeff entra al video de David Lay. Jeff entra al video del compadre. Todo el mundo está rico. Ah, su madre está. Jeff, vamos a ver el video. ¿Qué chingada más estoy hablando? Reminds me of you're at the fair. You're about to fall out of the thing. And they're like, oh, you'll be safe. There's more like Superman about Six Flags. It's for a place not looking safe. Están entrenando de noche al aire libre. Al aire libre. Alright. Yes. The prince's turn. Come on. Show us what you got. Bro. You still doing YouTube? Uh-huh, like not as frequently as I. Dice David, turno del príncipe, vas tú. Every once in a while. Every now and once in a blue moon. That's good. I mean, as long as you're doing it like maybe once a month. Desde cuándo quería esto, mi compa. Les juro que desde cuándo quería ver a estos dos juntos, güey. Y hoy lo estoy compartiendo con mis compis, o sea, con ustedes, güey.
3 once a month. I would be very happy with that. I'm more of a like every maybe 4 years kind of guy. Whoa, seatbelt, dude, come on. I like this machine, dude. Vamos a ver. Vimos que Jeff estaba le estaba costando un poquito. Home gym? Yeah. Pero me imagino que ya estaba bombeado, ya estaba entrenando. This man's a Mormon. Estoy en el mismo nivel, güey. Get him. What the fuck? I didn't expect that. Están a la par. Pero Jeff ya está entrenando. Rumor has it you're pretty strong, as our friend Jeffrey said. Let's see it. I heard a rumor. Jeff seguro encontró. Dicen por ahí que este güey que le va a dar ahorita es muy fuerte, tiene mucha fuerza. Y Jeff quiere comprobar eso. Make sure I do that. No, for the bodybuilding. Let's go. What the fuck? You want perfect form? No le está costando tanto como a David. Good, beautiful contraction. But can you do it with no seatbelt? He's levitating. Ah, pero sí, 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 le cuesta, sí, le cuesta. Four! Well, I get a plug. Stoicism. Can Marcus Aurelius sí, fuertes, son fuertes. Los tres son muy fuertes. Meditation dropped him in a double leg and then he didn't want to take him down. So then he graciously went down slowly and then he posted up and then he like, what did you do? You just posted his leg and then, or his arm down, full weight, just crushed. Jesus. I just slam him pretty much. And then he's walking like this, like for like a couple days. We sent him to the ER and it was like. Did you ever snap your shoulders up? Like never. Wrestling anything? I broke my shoulder. Shoulders are good. I've done mine in nice when I wrestled. De hecho, sí, mi compa, esto es lo que nosotros, igual, o sea, ustedes, los que hacemos este deporte, mi compa, deberíamos cuidar mucho el hombro, güey. Porque yo una vez me acuerdo, y eso que estaba empezando, mi compa, hace un chingo de tiempo, estaba haciendo pecho. Y tantito, mi compa, sí le metí peso, pero solo tantito, tantito me moví, o sea, ni siquiera hice un movimiento brusco. Solo me estaba acomodando, según yo, la espalda, pero ya con la pesa aquí encima, mi compa. Entonces sentí aquí un, como si me hubieran enterrado una aguja, mi compa, como si hubiera tenido una aguja aquí adentro. Y ese dolor sí me duró, mi compa, como un mes. O sea, no fui al doctor ni nada, simplemente sí no podía hacer bien hombro ni pecho, mi compa. Entonces sí sientes que no puedes entrenar bien, así que tengan mucho cuidado, mi compa, cuando hagan pecho y hombro. I don't know how I never got too many injuries in wrestling. Mats. Okay, ahora se viene lo peor. Let's go. Nothing but peanuts. No cameras. Yeah, they're like no cameras. You're weird as shit. What's the weight at right now? Like 195. Yeah. Yeah. Crazy about you. You look. I feel bad because my dog will be like, when he goes to the bathroom, so he'll wake me up. Que van a entrenar los tres. Esa es una de las cosas que me gusta de Jeff, mi compa, ahí sí le gana a David. El antebrazo de este güey, de Jeff, está muy cabrón y es lo que hace que se vea igual que chido, ¿no? Es como cuando pantorrilla, pierna, bueno, en el brazo es antebrazo, chido. Entonces también el antebrazo. Muy bien, ahí podemos ver a David un poquito más delgado que Jeff, pero es porque trae esa madre de compresor, de que se la quita y me imagino que más. Se ve un poco más grande. Guess his deadlift. 705. Higher. Damn. I don't know, man. 785. More. Sevens are old school shit. What the fuck? The new gen's in the eights. Tell me, man. I can't guess all day. 840. Yeah, we did it a few weeks. Estás diciendo que este güey, ese que está ahí, le gana ayer en peso. Es que sí, se ve muy grande, se ve muy enorme, ¿no? Lo que tienen Jeff y David es que sí, realmente son muy estéticos, pero también tienen mucha fuerza. Igual Jeff tiene unos hombros chingos. Son 50 kilos, son 50 kilos. 45, 50 o 45. Es como fe. Dos dioses del tiempo. Entrenando juntos. Pero alguien debería estarle sosteniendo las cámaras de ahí para que estén ahí los dos chingados. Ese de Greg que les sostiene en la cámara. Es que es normal que veas a estos güeyes entrenar y te dan ganas de ir a entrenar, mi compa. Es muy normal. Si te están dando ganas de entrenar, mi compa, es normal. Igual a mí me están dando ganas de ir a entrenar. Pero ya, ya.
Guys, turn on the tape. No la conté cuando se apoyó, creo que ya sacó 10. Vamos a ver cuánto saca ya. Yeah, Onyx. This in general, man, a tight fit, long sleeve. You know, it's good to like incorporate a little bit of both baggy and then tightness. You know, it's like. Están hablando de la vestimenta de David. Like an anime character kind of. Like Baki. Baggy. A little bit of like Baki. Is it a new season? No. Watch it. Only anime. Only anime that I've only seen with Death now. Yeah. Is it like 12 episodes? Y el resto de ayer, también en ese brazo. Muy bien trabajado. Ok, vamos a ver cuánto saca David. That's my childhood right there. Dos. Did you see Super? Tres. Yeah, of course. Cuatro. Let's go. Come on. Bravo. Majestic, strong. Heroic, Triumph. Triumph. What's another collection? Come on, come on, talk to that. Glory! Yes! Otra, vas a ver otra, mi compa. Ok, le ganó por una. ¿Se dieron cuenta de esto, mi compa? Que el que estaba grabando estaba hablando con Jeff, en modo fan, diciéndole o hablándole cosas de anime. Y Jeff, como que lo tomó a loco. Dice que esta parte, aquí. O sea, aquí están hablando de anime. No. La temporada de. Creo que está grabando de Baki. Ahorita el otro le empieza a sacar temas a Jeff. Dude, I got into was Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. That's my child. Sigue sacando plática. Did you see Super? Sigue hablando. Yeah, of course. Jeff como y empieza a animar a David. Como diciendo, carnal, estamos grabando, güey, no te estás metiendo, estamos aquí chambeando los grandes, güey. Así vamos a seguir. Damn. All right. Ah, decía así, David. Está muy fuerte. Muy fuerte. Big Mike. Bueno. Big Mike. Hop, 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 hop. Good. 20 reps out of you. 3, 4, 5, te va muy sobrado. 5, 6, 7, te va sobradísimo. You don't need no spot. 10, 11, ya. Pudo haber hecho más, pero no. Lo dejó ahí, pero pudo haber hecho más. Ok. Ahí van los dos grandes. Miss Belief. That's nice. Yeah. Ese ejercicio muy bueno, me compadre, me gusta hacerlo. Good. Se lo va a quitar. Se la quita. Come on. Ahora sí, es momento de ver a los dos el playerita, mi compa, porque David se acaba de quitar la playerini. Ah, wow. Chequen el hombro, mi compa. Dude, you forgot to shave the chest. Bro, his grows back so fast. Yeah. There he is. Yeah, I gotta be shaving every. You ever had a, you've had a beard, right? Yeah, I have to shave every fucking day. Yes. I just shave this morning. I'm glad. Shut the fuck up. Aparte en esos gimnasios, mi compa, no se dan cuenta. Por ejemplo, en este ahí se ve mejor David. Por el hombro, porque está un poquito más marcado, está más rayado. Pero no sé si se dan cuenta de algo en estos gimnasios, mi compa. Estos gimnasios, las luces las tienen arriba, o sea, exactamente arriba y a unos 2-3 metros, mi compa. Yo que le he estado estudiando un poco esto de las cámaras, mi compa. Cuando hay una luz, o sea, estos güeyes tienen luces aquí, tienen luces atrás, pero todas, mi compa, las luces son de arriba, güey. Entonces, hay otros gimnasios donde tú dices, mi compa, pero ¿por qué no? No sé, las luces como que no me ayudan. Las luces de estos güeyes están muy chingona porque la tienen literal pareja. Entonces, los parámetros de la cámara, mi compa, en este caso video, tú puedes moverla más fácil. O sea, puedes bajar el brillo, subir el contraste, bajar el contraste en la misma cámara. Pero ahí vas dando, ahí te vas viendo, mi compa, en la cámara. Que es mejor, muchísimo mejor cuando te pones una luz arriba, güey. Una luz arriba va a hacer que te vean los pinches hombros, mi compa, que se te vea todo aquí marcado. ¿Pero por qué? Porque es un juego de luces, mi compa. Porque si te pones una luz de cámara
frente, o sea, enfrente literal se ve todo lo de aquí, mi compa. Y en estos gimnasios solo están arriba. Entonces hay unos gimnasios que tienen luces acá a la derecha, tienen luces a la izquierda, mi compa, perdón, tienen luces a la izquierda, tienen luces a la derecha, mi compa. Entonces se ve literal un juego de luces por todo tu cuerpo, mi compa. Y aquí es solamente arriba, güey. Simplemente luz, pónganle, se llama luz dramática, para que me entiendan, mi compa. Pero esa luz les hace un chingo de paro, güey. Sobre todo en los videos. Y en las fotos ni se digan, güey. ¿Se imaginan entrenar con estos vatos? Aunque ahí se ve que ellos solamente están entrenando por contenido. O sea, sí le están dando chido el pecho, mi compa. Lo están bombeando chido. Pero me imagino que cuando entrenan solos, con su música, muy concentrados, sin estar hablando, han de entrenar muy diferente, mi compa. Y más, un poquito más fuerte, me imagino. ¿Has Porque aquí están entrenando, están hablando, están grabando. Vemos que Jeff es como que más es llevadero, como que tiene ahí como que cae bien, ¿no? Jeff, yo creí que iba a ser al revés, que David iba a ser ahí el que estuviera ahí con Jeff, pero veo que es Jeff el que está ahí como chamaqueando a David. Jeff, David. Ah, es lo chingo yo. You know, this reminds me of Vegeta and Goku training. Miren las luces de arriba, mi compa. Miren las luces de arriba. Ok, viene el momento chido. Las luces de arriba es lo que les digo, mi compa. Ahora vamos a ver a los dos, por fin. Ahí lo podemos ver. A los dos, por fin, posando, mi compa. Lo tenemos en pantalla, mi compa. Tenemos a Jeff y a David en pantalla. A los dos, posando. Los dos a Static, mi compa. Creo que se ven igual, mi compa. Creo que se ven muy parejos. Sí, son muy parejos, güey. Y ahora hablamos lo que les quería decir. La altura, güey. No es mucha la diferencia, mi compa. Realmente Jeff también es alto. O sea, no es mucha la diferencia porque David es muy alto. Pero no se ve una gran diferencia, mi compa, entre los dos. Así que, entonces Jeff también es muy alto. Reality, o sea, miren, pues se ve parejo. Los dos traen el cuerpo muy, pero muy similar. Que es verdad, mi compa. Es verdad que Jeff ahorita no está en su punto. Ha estado más fuerte como cuando competía, mi compa. No está en su punto ahorita Jeff, mi compa. David, tengo entendido que tampoco, mi compa, a como estaba antes. Porque, no sé si ustedes sepan, pero él se lastimó la espalda, mi compa. Entonces los dos están como que volviendo, mi compa, recuperándose. Pero ya llevan un rato recuperándose. Y tienen el cuerpo muy, pero muy similar, güey. También la espalda de Jeff. Ok, ahí se ve un poco más alto Jeff. De la espalda creo que sí le gana a Jeff, mi compa, David. Sí, sí, creo que sí. En los hombros, no, mi compa. Ok, vamos a comparar el pecho, mi compi. No, muy parejos, iguales, son muy parejos. Lo que sí, mi compa, es el David. Obviamente yo creo que eso es evidente. Todos saben que la cinturita de David, mi compa, es así, güey. Ah, eso es lo que vimos, mi compa, en TikTok y en Instagram. Eso es. Si subirán, sí. ¿Será que sí lo hicieron? ¿Sí lo hicieron, mi compa? 3, 2, nah, ahí no está.